Walker. Vuelve pronto, Walker. Soy García el Locuaz, comerciante y viajero, vendedor de artículos de primera. Pero decidme, por favor, ¿quién sois? Me llamo Walker. ¿De verdad vas a hablarme de vos? Por supuesto, es mi forma de mostraros mi admiración. Me gustaría que solo hicierais negocios conmigo. Mis artículos son indescriptibles. Entonces dejad que examine vuestro género. ¡Oh, será un placer! Seguro que algo os complacerá. Activando sistemas. Marshall, Gulo no exageraba. Toda la zona está repleta de ocultos inmortales. Los mismos cabrones que se cargaron a Gulo. Intenta entrar y obtener la información. Pero ve con ojo. Son unos capullos, pero duros de pelar. Te conseguiré lo que necesitas. De inmortales tienen poco. Mucha suerte por ahí. Thank you.
La autoridad no ha usado este lugar últimamente, de eso no hay duda. ¿Crees que esto funcionará? Confía en mí, sé cómo se las gastan. Dan una mano de pintura y lo venden como el último modelo. Ya daremos con la forma de colarnos en la red de la autoridad desde aquí.
Marshall, esto es una chapuza de dimensiones colosales. Los ocultos han conectado una CPU vieja a la conexión de la autoridad y han conseguido chupar datos de su red principal. Parece que esos cabrones nos han ahorrado trabajo. Usa el Locus para descargar todo lo que puedas. Descargando datos. Funciona. ¿Qué es Pilton? Todo su sistema de seguridad está descrito aquí. Jodida autoridad. ¿Dónde estabais cuando había un millón de ocultos que matar? Será mejor que vuelvas. Con esta información, el codificador pronto estará acabado. Proyecto Daga, allá vamos. Voy de camino.
La suerte te favorece en este... Aquí estamos, figura. Marshall, he vuelto a cañón. Fantástico. Ven a verme a la armería. Vuelve pronto, Walker. ¿Tienes alguna novedad, Marshall? ¿Funciona? Funciona como la puta seda. Gracias a ti y al sacrificio de Gulo. El codificador está listo para ir a repartir hostias. Adelante, cógelo. Será tu nuevo mejor amigo. Esa pequeña belleza te ocultará ante los dispositivos que intenten penetrar en tu sistema. Eso es bueno, te lo aseguro. Pero, y es un pero importante, todavía te faltan dos componentes. Uno lo tiene en su poder Lusan Hagar, en Wellspring, y el otro está en manos del doctor Kavasir. Cuando reúnas los tres, podremos poner Daga en marcha. Bien, allá voy. En cuanto despeguen las demás partes del proyecto Daga, podremos golpear en todo el venenoso corazón de la autoridad. Jura que no te mate, ¿vale? ¿Has encontrado ya el baluarte? ¿Te has cargado a los mutis?
Me he ocupado de ellos y he encontrado tus cosas. Volverán, siempre lo hacen, como las cucarachas. Puedes quedarte eso, no lo necesito. Yo solo necesito mi matarratas. No te metas conmigo. Sé muchas cosas y no tengo nada que perder. ¿Tienes preguntas? Yo tengo... No te distraigas ahí afuera. Mi antiguo puesto comercial está bajo un puente derrumbado. Lo echo de menos. Con todo mi ser. Ya he estado. Y es más bonito ahora que los pendencieros están... muertos. La mejor noticia que he oído en mucho tiempo. Me da igual lo que digan. Para mí, eres como los Rangers de antes. No soporto la idea de que ese gigantesco monstruo mutante siga matando a sus anchas. Alguien debería pararlo. Para siempre. Lag ha muerto. Solo quería que lo supieras. ¿Está muerto? Lo único que puedo ofrecerte es mi agradecimiento. Vuelve cuando quieras. ¿Qué tal todo? Vuelve pronto. Hola, Ranger. ¿Te has ocupado de la situación en la granja? Está despejada. No esperarías que arrestara a alguien, ¿no? No, no arrestamos a los bandidos. Bien hecho, Ranger. Hasta pronto. Sistemas.
llegado a su destino. Mucha suerte por ahí. Lily, estoy viendo un sitio con una pinta sospechosa. Claro, ya no estás en Vineland. Prepárate bien antes de Transworld.
marcha! Otra muestra en el cinturón.